El partido de vuelta en Hamburgo, donde tenéis bastantes bajas, ¿no está Zamora? Nos faltan cuatro jugadores fundamentales, que son Gajate, Cortabarría, Zamora y Satrústegui. O sea que falta la defensa. Realmente un rol. El eje de la defensa, el cerebro y el goleador. Demasiado. Que ibais y luego, convencidos de pasar, ¿no? Sí, creíamos todavía en la victoria. Ahí está el partido de vuelta. Y lo más importante es que en el descanso se lesionó un linier y pusieron a una persona que no se sabe dónde salió. A uno que pasaba por ahí. Y se puso de linier. Y fue el que no señaló el fuera de juego. El disparo al palo de Magath, que era un jugador fantástico, zurdo, que luego acabó marcando el gol en la final. En la final de la Juventus. Ese número 8 es Von Gessen. Uh-huh. Ahí está el centro de Félix Magath. Rubes, toca, ¿no? Rubes y Arconada, la verdad que hizo partido. Que llegaba a todo. Un equipo muy físico, ¿verdad? Sí. Sobre el físico, Roberto, ¿teníais sensación de que en la Liga Española estábamos a lo mejor un peldaño por debajo de Inglaterra o de Alemania? Bueno, de Alemania parecía que sí. Como la Izola, que remata fuera. Ya habíamos jugado en la selección también en esa época y se veía que los alemanes e ingleses estaban por encima nuestro. Pero en ese partido yo creo que lo jugamos de tú a tú y no se vio la diferencia física. La Rañaga. Un equipo y otro. Una ocasión clarísima para la Rañaga. Estaba jugando por las bajas también. Rañaga ya era titular. Ya se había ido a medio campo. Y ojo, estamos en la segunda parte, 0-0 al descanso. Y en la segunda parte se van a suceder los acontecimientos. Esta es una salida de Arconada. Se ha pedido falta muchas veces, pero al final el balón la atrapa bien Arconada. Era muy valiente siempre. Sí, salía, tenía una potencia de piernas que le hacía ser muy fuerte en todas las acciones de choque. Vaya centro. El segundo palo, el remate es de Rubes. Arconada, hay que decir que era, yo creo que el ídolo de todos los que nos gustaba el fútbol. Aquí por creo todo. Que viene el... Sí. Ahí está el 1-0, el córner. Qué cabezazo. Bueno, el fútbol alemán entonces, y este Hamburgo especialmente, es que era así, era un pim pam pum por izquierda o derecha de centros. Y a rematar con sus tanques, ¿no? Sí. El cabezazo es de Von Gessen, yo creo, ¿no? No, el cabezazo es el gol es de Jacobs. De Jacobs. Sí, es que era gigantesco. Y ahora llegará el empate de Diego. Que hubiera dado paso a la prórroga. Exactamente, y además... Esta es la jugada. Y fue tarde, en el minuto 80. Los tres goles llegan bastante tarde. Sí. Qué buen gol. Qué definición. Yo creo que ahí se asustaron todos. Y es cuando el linier apareció. En la siguiente jugada. Al final vaya, es tan difícil, ¿no? Que lo vemos continuamente, que realmente para ganarla también necesitas esa chispa de que el error arbitral vaya de tu lado. Exactamente. Sí, y es aunque, verdad. Aunque muchas veces hay una tendencia a quejarse, pero es que en este caso, esta es la jugada. Si lo veis, ahí está el córner. Ahí estamos, están saliendo la defensa. Y ese allí, es Van Gessen, que se sí, que es el que marca el quedado de la cara. Y el linier del lado derecho es el que no marca. No marca, no levanta. Este juez de línea extraño, ¿no? Que es el que aparece el en el titular, descanso. El que aparece en el descanso. Porque se había lesionado el titular. En esta toma, la verdad es que no se ve. Alemán, claro. No se acaba bien. No hay una toma demasiado buena. No. Por poner una disculpa, no, efectivamente no es un fuera de juego que se vea muy claro, porque en aquella época el rebote habilitaba. Si el balón le pegaba a un jugador, a un defensor, automáticamente el delantero quedaba habilitado. Y es verdad que el balón va un poco trompicado. Pero si tú estás en fuera de juego... La jugada, yo cuando la he visto ahora, recordando las imágenes, la ves y dices, caray, aquí hay fuera de juego. Puede ser. Bueno, pues al final del partido, este era Hardwick, que era un centrocampista de un talento tremendo. Que yo creo que fue quien cabeceó en Atocha al palo en la última jugada. En la última, en vez de Rubes. Sí, yo creo que Y Rubes también cabeceó. Yo creo que fue Rubes. No, la última es de Rubes. Hubo una acción de Rubes que todavía retumban en la portería de Atocha, que ya no existe, claro.